Es lindo, te cosquillea cuando entras a la cancha, pero bueno, después una vez que empieza, viste, es un partido más. Mejor dicho, no es un partido más. Vos lo jugás de otra forma, pero bueno, es fútbol, hay que jugar fútbol. Pero hay mucha expectativa y te veo con mucho entusiasmo para sí. Lo que se viene el domingo, ¿no? No, el clásico va a ser muy entretenido y para mí gana Sarmiento, con 2-0. ¿Los has visto jugar? Sí, los hemos visto jugar. Muy bien están jugando los chicos. La verdad, muy bien. El que va a hacer un gol va a ser Tuki, el famoso Tuki. Ayrton Herrera. ¿Herrera? Herrera. Y no sé, la verdad. Ah, ir a la cancha. Sí, vamos a estar ahí. 3-1 para ganar a Sarmiento. ¿Sí? Sí. Que me perdone Independiente, pero bueno. ¿Has visto algún clásico en la otra época? Ni yo no he visto. Pero nada que ver como lo de ahora. Sí. Antes era muchísimo más, muy bravísimo era antes. ¿Y va a ir este domingo, va a ir a la cancha? Sí, y ahí, sí. ¿Así que gana Sarmiento? Sí, pero soy de los dos cuadros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a la cancha el domingo? No sé, porque yo me he prohibido de ir, porque yo antes casi todas las canchas me metían preso. ¿Ah, sí? ¿De pelear? Sí, no, no aguanto. ¿Y de qué cuadros es usted? De Buenos Aires. No, acá. ¿De Sarmiento? ¿Y cómo sale el domingo? Y calculo que ganamos. ¿Sí? No, tenemos un equipo nuevo. O sea, ¿qué pasa? Que hace poquito que Sarmiento, hace 35 años que no entra. Tenemos un equipo, viste, de muchos buches, joven. Yo, para mí, gana Independiente. ¿Sí? ¿Un resultado? ¿Te animas a darme un resultado? No, gol de Renato, del fin. ¿Vas a ir a la cancha? Sí. ¿El técnico, qué opinas de Jacobi? No, lo conozco poco, pero para mí sabe. Mucha gente se espera, ¿no? Sí, y gol de Delfín. Se ha creado una gran expectativa para este domingo. Sí. Va a ir mucha gente, seguro. Ojalá, yo creo que sí, pero somos todo el pueblo y te sería lindo estar todos juntos, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su corazón. No los agarra en un buen momento, Independiente. ¿Cómo lo ves para este domingo? Sí, yo fui el domingo allá a Alejandro y no lo vi muy bien. Yo no sé si problema de juego, problema de actitud. Yo, para mí, faltó actitud en los jugadores. Pero bueno, eso se puede revertir, vos sabés que esto es así. El clásico lo va a hacer cambiar, espero. ¿Qué tal? ¿Van a ir a la cancha el domingo? Sí, yo juego el domingo. ¿Sí? Sí, de 8 juego para la primera. ¿Independiente? Sí, vale. ¿Qué tal el profe Jacobi? Ah, bien, dirige bien. Demasiado. Vimos un golpe anímico que los ganaron el domingo. ¿Y ahora el domingo qué pasa? Sí, el domingo está bravo para jugar. Pero vamos a ganar, vamos a ganar bien. 1-0. ¿Vas a convertir uno? No, yo no. Yo no sé si voy al banco. Pero bueno, vamos a ir alentando a los chicos. ¿Vas a ir a la cancha el domingo? Sí, si Dios quiere, vamos a ir. ¿Simpatizante de? Sarmiento. ¿Y qué expectativa tenés? Nah, para mí le tengo que ganar bien. ¿Sí? Sí. ¿No pelea acá con el compañero? No, somos compañeros de trabajo, así que no. Más que una cargada por ahí. Eso es lo bueno, ¿no? Que sea una fiesta el domingo. Sí, seguro que sí. ¿Gana Independiente? Y va a ser duro. Ojalá. Yo quiero que gane Independiente, pero bueno. Si no se puede, por lo menos empatar. ¿Un resultado cómo salía? 2-0. No has vivido otros clásicos. Este es el primero. Es el primero, la verdad. Y se está viviendo con mucha expectativa, sí. ¿No? Sí. La verdad, que mucha expectativa para el clásico. ¿Y un resultado, decime, a ver? Y por lo menos, no sé, 3-1. ¿3-1? Sí.